Oye, ¿cómo se llamaba? Que yo quería hablar de esto la última vez que te entrevisté, pero se me olvidó. Porque yo creo que tu carrera se caracteriza por... O sea, yo creo que hay diferentes estampas y son bien marcadas, ¿sabes? Y no solamente en tu físico, sino en tu output creativo y en la música que sacas está tu principio, tu ¿cómo era? Traficante. Traficante, gangalé, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál era el video que tú tenías, que tú estabas buscando una jeva y tú llegabas en caballo? Bésame. Besas también. Eso fue para Imperio NASA cuando hice el edition con Musicólogo Jiménez. Pues ahí, ya tú estabas jodiendo con el reggae, con cositas de reggae. Es, o sea, cuando... Desde antes, cabrón, papi, yo vengo jodiendo con el reggae desde mis primeras canciones. Si tú escuchas, Tire a Buscar, que fue la que Don me presentó con el que salía Rasta, baby, vístete que hoy yo te Ajá. quiero. Era reggae, cabrón. Y fue la primera canción de las primeras que yo lancé, que ahí fue que Don me presentó. Rasta salió en el remix también. Ven acá, hablemos de Don, porque yo sé que en el tema que tú tienes con el criminal, con Kendo y con Anuel, hay un verso de bandolero. ¿Cómo sale eso? Porque yo sé que eventualmente él se trepó contigo y se empezaron unos rumores de un remix. ¿Cómo surge Sí. eso? No, cabrón, yo siempre he tenido buena relación con Don. Incluso Don a mí me presentó cuando yo arranqué, o sea, me apadrinó. Y yo lo he visto, cabrón, siempre como un modelo a seguir. Para mí es mi artista favorito, ¿me entiendes? Y es un maestro y he aprendido mucho de él. Incluso mi estilo también tiene que ver un poco con influencia de él. Pues con Don yo siempre he tenido buena comunicación. Hablamos cada rato, estamos jodiendo por WhatsApp, haciendo chistes y jodiendo. Obviamente, pues Don tiene sus cosas, ¿me entiendes? Que él es bien celoso con su trabajo. Estaba pasando por una situación también de unos contratos que tenía que no lo dejaban sacar música. Y cabrón, estábamos planeando hacer el remix de Delincuente, pero Delincuente. que ahí todavía le estaba peleando con la disquera y la disquera iba a meter pie y 20 cosas. Y pues al fin y al cabo no se dio, ¿me entiendes? Pero él estaba dispuesto a hacerlo y hablamos un par de veces y hasta la pista yo le envié. En España nos tocó un concierto juntos y yo me trepé en la canción de Bandolero y le hice con él y hice la versión y se tiré mi verso de Delincuente encima de la pista de Bandolero, que fue algo para pelo. Para mí esto es algo de unos momentos más cabrones obviamente no pasó en Puerto Rico, ¿me entiendes? Pero que fue Ajá, uno de los momentos más hijo de puta que yo dije, coño, es como jugar con Jordan en la cancha y que el cabrón te cabrón. pase la bola, ¿me entiendes? Y te deje ponerte la jersey del Toda, mismo equipo, ¿me entiendes? tú, todavía, o sea, eso está cabrón que tú me digas eso porque es como un testimonio a que tú eres un fan también. O sea, tú todavía Sí, eres como que cabrón, yo yo sí. estoy con Don Omar en tarima, cabrón. Papi, las veces que yo he tenido la oportunidad de estar en tarima con tipos, por ejemplo, como lo es Don Omar, como lo es Yankee, que Yankee también me ha dado la oportunidad de estar con él en tarima, Wisin y Yandel, o sea, que son de los pilares que yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos tarima. El mismo Arcángel, que los admiro y los respeto mucho también de la gueto. Cabrón, para mí es algo cabrón. Es algo cabrón porque uno, maricón, uno creció con esos tipos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y tú estás ahí, cabrón, es como estar. Te pongo un ejemplo, es como que. Como un juego de baloncesto de las Olimpiadas que va el Dream Team. ¿Me entiendes? Ajá, Y tú eres el rookie y te dejaron entrar y te dejaron jugar un par de segundos al lado de los caballotes. para Pues, que toquen cabrón, la bola, para eso. que toquen la bola un ratito. Para que toquen la bola, ¿me entiendes? Sacho, yo, cabrón, yo veo. No sé si es mi personalidad o la manera en que yo me crié, pero yo veo, cabrón, el tú estar ahí con gente que tú admiras. O sea, yo no lo veo como que, no, papi, yo tengo que lucirme porque, cabrón, yo aspiro más que ellos. No, cabrón, yo lo veo diablo, qué honor, cabrón, estar ahí, ¿me entiendes? Es algo como que, es algo cabrón. ¡Qué cabrón!